Nos encontramos con Fabricio Fernández, jugador top del partido entre Neptunia y Mariña por la divisional B. Fabricio, un partido cambiante, empiezan perdiendo, lo dan vuelta y sobre el final se los empatan. Sí, como tú decís, un partido muy peleado, cerrado en un principio. Se nos dio que arrancamos perdiendo, lo supimos remontar. Creo que hicimos un buen planteamiento ahí en ese momento. Se nos escapa en el segundo, pero bueno, es así el partido. Es un clásico, más que nada, ya de barrio y era obvio que se iba a dar así y bueno. Dimos lo mejor, pero no se pudo. Un equipo de Neptunia que viene años jugando en la Liga Atlántida. ¿El plantel es más o menos el mismo de los otros años o tienen bastantes refuerzos? No, si bien la base es siempre la misma, que es la que venimos formando de hace años. Intentamos meter nuevas incorporaciones, gente que suma. Y bueno, ya es un plantel bastante extenso a lo que viene siendo otros años y vamos a intentar dar mejor papel este año. Hiciste un golazo. Contalo a la cámara. No, estuvo bien, sí, se me dio. En realidad ya es por el equipo, más que nada, no es por uno solo. Y bien. Hay que quedar bien con el plantel. Sí, exacto. Para que no haya represalias después. Pero no, bien, la verdad que se dio mucho. Se metió para adelante, que es lo importante. Y bueno, cuidado. El blooper. Increíble. ¿Sigue grabando? Sigue grabando, vamos a terminarla. Vamos a terminarla. Bueno, contame el gol que fue el blooper de la jornada. No, el gol... La veía venir de arriba, la enganché en el área y bueno, se me dio, como te digo. Son situaciones de partido, no tengo nada para decir. Bueno, Fabri, te digo, la última, ¿para qué está Neptunia en esta divisional B? Y ahora vamos a pelear con todo, vamos a intentar el ascenso, lograr lo más que pueda. Obviamente siempre peleamos para salir campeón, damos todo, pero bueno, vamos a darle para adelante. Bueno, por tu gol y por partido, fuiste el jugador pizza top del encuentro, te ganaste una pizza con faina. Bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba. Gracias a usted.